Bien, seguimos en Economías para Mulas con Joar Velázquez y conversábamos sobre algunos estereotipos que hay, que tienen sobre las comunidades nativas, que de ser personas cerradas al diálogo. Joar, ¿qué piensas sobre...? Es lamentable, por un lado, porque no contribuye al acercamiento genuino que deberíamos esperar todos. Muchas veces dice que el nativo no puede hablar porque no conoce, es ignorante, no tiene formación. Ahí es bastante cuestionable. Son los prejuicios que lamentablemente hacen que el país no camine. Yo creo que aquí lo que hay que dar es un paso, y ese paso consiste en que tanto el sector privado como los pueblos indígenas puedan sentarse en un espacio basado en la confianza o mirando para construir la confianza, decir qué se puede hacer para que el nativo también forme parte del proyecto y no sea solamente un actor pasivo en el proceso del desarrollo, ¿no? En este foro tú vas a ser moderador de un coloquio que de hecho tiene una modalidad muy interesante. Cuéntanos cómo es que va a funcionar esta relación entre empresario e indígena. A ver, en el país muchas veces se ha escuchado que los indígenas pareciera que no tuvieran una visión de desarrollo. Lo que queremos hacer en este evento es, y una de las actividades que vamos a realizar, es un coloquio, un simposio, donde los líderes más importantes de la Amazonía, tanto del norte, del centro y del sur, puedan, en un escenario, poder conversar y disertar sobre qué es lo que los indígenas piensan sobre el desarrollo, para que el sector privado, por fin, pueda también escuchar qué es lo que los indígenas queremos con el desarrollo. Y esto va a ser importante no solo para el sector privado, sino también para los mismos pueblos indígenas. Este diálogo, como mencionabas antes, siempre son atrasados por prejuicios, de repente por muestras de populismo, de creer que un indígena puede estar satisfecho con algunos puntos. La Defensoría del Pueblo tiene un informe de octubre que decía que contaban en el Perú 233 conflictos sociales. ¿A qué crees que se deba ese número? ¿Tú crees que haya una avalancha de conflictos, como en algún momento lo sentenciaron? Bueno, es verdad que los conflictos cada vez se incrementan, las cifras están ahí. Lo que hay que entender es por qué estas cifras se incrementan. Porque cualquiera puede hacer informes, y de hecho muchas instituciones hacen informes de conflictos, pero lo que mucha gente no entiende es la razón del por qué de los hechos. En el caso de la Amazonía, en el caso de los pueblos indígenas, los conflictos se deben porque la gente no se siente parte de una iniciativa de desarrollo. Y esto el sector privado tiene que entenderlo y ver la mejor manera de cómo incorporar a ese sector. Ahora, incorporar, ¿qué significa? Podrían ser, un rubro podría ser, por ejemplo, en otros países como en Canadá, muchos pueblos indígenas son dueños de grandes empresas. Pero esas empresas que son de propiedad de los indígenas ha sido gracias a la alianza que la comunidad ha generado con el sector privado. Pero claro, para que se llegue a algo así, el sector privado ha tenido que madurar. En el Perú, lamentablemente, el sector privado todavía no madura. Sí han visto de estos casos, tanto en Canadá como en Nueva Zelanda y en el mismo Estados Unidos, algunos casos, algunos proyectos, pero el sector privado se resiste. Yo creo que aquí hay intereses muy fuertes de simplemente gozar de la riqueza de manera individual y no tanto compartir como lo que nosotros como indígenas también quisiéramos, ¿no? ¿Intereses de parte de quién? Intereses económicos, hay grupos privados muy fuertes. ¿Tú crees que estos grupos estén también alineados de repente o directamente relacionados con alguien del gobierno, de algún congresista? No, yo no diría de hecho el matrimonio rubro político y rubro económico siempre es permanente. Sin embargo, yo creo que aquí se trata más de una preocupación económica, de una preocupación financiera, ¿no? Y hay una especie de querer llevarlo todo para uno mismo. Y creo que esto se llama egoísmo, y eso no debe darse. Creo que si algo hay que hacer en el Perú es compartir lo que tenemos. Y nosotros los pueblos indígenas, al hacer un evento como el que estamos haciendo, y vamos a hacer el 4 y 5 de diciembre, lo que estamos diciendo es, señores, conversemos para lograr una iniciativa que a nosotros
nos permita formarnos. Fíjate, más del 80% de los jóvenes que terminan la escuela secundaria en el mundo indígena no tienen alguna formación superior. ¿Qué futuro les espera a los pueblos indígenas con estas condiciones? Pues ninguna. Ningún pueblo puede prosperar si su gente no está formada. Y si ni el gobierno y si ni la empresa contribuye para que eso se pueda cambiar, pues yo creo que tarde o temprano vamos a tener mucho más radicalismos, las cifras sobre conflictos sociales se van a incrementar y bueno, alguien tendrá que resolverlo. Pero nosotros mismos, con la iniciativa, gracias a la Asociación Civil Tendiendo Puentes y el PAD, Escuela de Dirección de la Universidad de Piura, lo que queremos es, señores, hay que conversar para buscar soluciones y que permitan que todos nos podamos sentir partes de este país, un país que, como todos sabemos, es geográficamente distante, socialmente fragmentado, pero que no podemos renunciar a construir un país unido, ¿no? El Perú es considerado como un país que tiene gran ingreso a través del sector minero. ¿Tú crees que sea posible un desarrollo sostenible, una buena consulta, un proceso de consulta, si es que tenemos esto, si es que vamos a depender siempre de una actividad extractiva tan violenta como es la minería? Los recursos naturales, como la minería, el petróleo, una vez que ya se consume el proyecto, se consuma todo, o sea, se acaba. O sea, no es eterno. Los recursos mineros y de petróleo y de gas no son eternos. Yo creo que aquí hay una euforia por la minería y el petróleo y todos somos testigos, pero es una euforia que si no es sostenible, no va a durar para los años que vienen, para el país. Y los beneficios van a ser beneficios inmediatos, pero para el grupo que interviene, y el rubro minero y en el rubro gasífero y petrolero, son grupos reducidos, son grupos de poder económicos. Si esos grupos de poder económicos, y ahí creo que los movimientos sociales, como los pueblos indígenas, podemos aportar para que este grupo económico poderoso que infringe su poder, y que diserta y está allí, pudiera también un poco tener una visión mucho más global de la realidad y no querer llevarse todo y no compartir. Yo creo que esto es de la riqueza de los recursos naturales, es una excelente oportunidad para crecernos, pero sobre todo para integrarnos como país. Pero si sigue esto en manos de un grupo reducido que quiere manejarlo todo, que dice que los pueblos indígenas son ignorantes y por eso no hay que incorporarlos al desarrollo, yo creo que tarde o temprano vamos a tener radicalismos, y no van a ser radicalismos de Sendero Luminoso, van a ser radicalismos étnicos de pueblos indígenas que, ya cansados de ser rechazados, de ser excluidos, van a tener que tomar un día, yo no sé, las armas. Dios quiera que eso no pase. Nosotros estamos con esta iniciativa de hacer el foro, de buscar ese espacio para que dialoguemos y por fin sentémonos a conversar, o por lo menos vislumbrar un camino para que pues podamos participar, ¿no? Nosotros como pueblos indígenas somos conscientes que tenemos necesidades enormes y que no las podemos resolver si estamos estancados. Es imposible estar encerrado. Pero hay que abrirse, pero ese abrirse tampoco es un abrirse, por decir. Porque ahí los otros sectores, el Estado, la institución privada, no da apertura para que esa apertura de los indígenas sea algo positivo para nosotros y sobre todo para el resto del país, ¿no? Uh-huh. En tu opinión, ¿qué es lo que más importa a los nativos y a los indígenas? Yo creo que en este momento estamos viviendo un proceso de cambio al nivel de nuestras organizaciones en temas de liderazgo, y yo estoy bastante esperanzado que esos movimientos de cambio, espíritu de renovación que se está viviendo, pueda terminar en una visión que haga que los pueblos, una vez empoderados políticamente, también se empoderen económicamente. Yo aspiro a que los pueblos abajún, Shipibo, Ashaninka, Yanesha y los otros pueblos puedan tener ingresos razonables, es decir, pudieran gozar de los beneficios económicos para que ellos mismos, con los derechos que les garantizan, puedan autogestionar su propio desarrollo. Los pueblos indígenas son testigos de las necesidades que viven y ahora están buscando una alternativa a esos problemas. Pero las brechas todavía son grandes, tenemos que caminar
las fuerzas que actúan y que pretenden imposibilitar o limitar ese proceso de diálogo abierto, también están ahí, contra ellas hay que luchar para decirles, señores, aquí lo que hay que hacer es conversar, hay que proponer y hay que todos empujar esta gran nación en la que de alguna manera también los indígenas nos sentimos partes, ¿no? Uh-huh. Bueno, esperemos que este foro, foro-taller, sea realmente productivo, realmente salgan propuestas que ayuden no solamente a los empresarios, sino también a gente, a funcionarios del Estado, a darse cuenta de las verdaderas necesidades de los indígenas. Te agradezco, Shuar, por venir a Economía para Mulas. Y bueno, estaremos informando más sobre este foro y no se vayan aún porque aún hay más en el programa. Gonna mail it to my local DJ.